Impuestos Nacionales descarta que comerciantes al detalle de carne paguen impuestos, ya que estos pertenecen al régimen simplificado. Impuestos Nacionales no ha programado absolutamente nada en contra de los que venden carne, embutidos, carnes de pollo y otro tipo de carne en los mercados. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales informó que los comerciantes de barrios y mercados de carne al detalle deben estar tranquilos, siendo que no tienen la obligación de emitir factura. Esto ante versiones del dirigente Mario Roque, quien habría dado a conocer que los mismos deberían pagar impuestos. Hay un régimen que se denomina el régimen agropecuario unificado y justamente está eso normado a través del Decreto Supremo 24.463 del 27 de diciembre del 96, y ellos tienen un sistema único de pago de impuestos y hacen su declaración de manera anual y lo tienen que pagar en el formulario 701 hasta el 31 de octubre de cada año. Por otro lado, se remarcó que el sector ganadero tampoco tiene la obligación de emitir facturas, siendo que pertenecen al régimen agropecuario unificado y tienen un sistema de facturación anual. No tienen por qué emitir factura porque están inscritas en el régimen tributario simplificado. Consecuentemente, desmiento categóricamente y totalmente lo que ha señalado este dirigente, con el criterio más, me parece, electoral de conseguir seguramente votos. Importante mencionar que durante la gestión 2016, el régimen tributario simplificado aportó poco más de 70 millones de bolivianos a la economía boliviana. Y durante la gestión 2015, la recaudación alcanzó a poco más de 59 millones de bolivianos.